Estamos a lo que es días de lo que es carnavales. Y bueno, muchos locales han abierto. Ayer, justamente, en horas de la tarde, se ha clausurado tres de sus locales en Juan Pablo II. Se ha visto y se ha observado que había consumo de bebidas alcohólicas. Uno de ellos era clandestino, ¿no? Y era la segunda vez que Intendencia estaba interviniendo en estos 2 meses. Y bueno, se ha decomisado, como siempre lo hace, todas las sillas, mesas, accesorios, equipos de sonido y todo lo que se refiere al local como tal. Y los otros dos, si bien tenían documentación que respalda su legal actividad, ha hecho que se clausure porque también había consumo de bebidas alcohólicas y de alguna manera las personas que estaban consumiendo han sido arrestadas como corresponde, ¿no? En el transcurso de la madrugada, también Intendencia Municipal salió y desplegó operativos con referencia al control de bebidas alcohólicas, al consumo en las calles y obviamente al tema del contrabando y falsificación de bebidas alcohólicas en diferentes locales. Se ha podido observar de que si bien de alguna manera se estaba controlando ese aspecto en diferentes locales, quiere decir que no había o no se había encontrado bastantes bebidas alcohólicas, sí se ha podido hacer el decomiso de una caja de rones, por ejemplo, en uno de los locales, y también a partir de las 3:30 de la mañana o 3 de la mañana empezamos a hacer operativos para ver que algunos locales no solamente cierren las puertas, sino que tenemos que tomar en cuenta de que gente que se encontraba dentro de algunos establecimientos seguían consumiendo bebidas alcohólicas.